Katy, no solo docentes del Centro de Educación Básico Ernesto T. Lefebvre en Juan Díaz, también hay padres de familia cansados. Afectan a terceros, sí, pero ellos aducen que están agotados de estar solicitándole solución al Ministerio de Educación y por eso tomaron esta medida donde se afectan a terceros. Exactamente, lastimosamente aquí en nuestro país ya está demostrado de que se haga esto, ¿no? A nosotros, porque nosotros hemos tratado de ir a todas las instancias legales, como debe ser, con el diálogo, y lo que vemos es pura evasivas, mentiras. La ministra nos mandó a decir que el día viernes ya los materiales estaban para el lunes recibirlo. Hoy estamos el día miércoles y todavía los materiales del aire acondicionado no están, ¿no? O sea que vemos que esto lo están dilatando para ver si los padres ya dejan de esto, ¿para qué? No sabemos cuál es la intención de ellos de no querernos hacer esto a nosotros, ¿no? Como el Crystal Plaza inmediatamente lo consiguieron para alojarnos de aquí a allá, ¿no? Mas no aceptaron los aire acondicionados. Tenemos un año y medio casi de estar en esta lucha de poner los aire acondicionados. No es que sea un lujo, sino es una necesidad, porque eso ahí no tiene ventilación. Hay en un cubículo sin ventilación, hay tres aulas improvisadas que hemos puesto, imprevistas, para hacer tres salones de aula, ¿no? Ahí hay problemas de audición ahí, que los niños están teniendo, se están desmayando con las calores, ¿no? Y todo eso, ellos tienen conocimiento, Meduca tiene conocimiento de esto porque ellos lo han vivido, vienen por poquito tiempo a las reuniones que hemos percibido ahí y ellos saben cuánto de calor hay ahí, ¿no? Ya los padres estamos agotados, el presidente dijo públicamente que Panamá hay mucho dinero, entonces no vemos por qué razón nuestras escuelas de nuestro país se están cayendo a pedazos y ellos no hacen nada. Se amplió, se remodeló la calzada de Amador y los hijos del pueblo no tienen una instalación educativa. Exactamente, o sea, vemos nada más que ellos quieren figurar ante el mundo que Panamá está bien, Panamá se está cayendo a pedazos. Lo de nuestro país, los panameños nos están arrinconando a la miseria y el extranjero está teniendo todos los beneficios aquí, lastimosamente, en nuestro país. Señores, pongamos atención. Esto no es solamente la Ernesto T. Lefebvre, la mayoría de las escuelas públicas están en estas condiciones. Tenemos que levantarnos ya y despertar, ¿no? Hacer pública nuestras molestias, ¿no? Sí, así es, se mantienen cerrados parcialmente y por minutos varios paños de esta vía principal de Juan Díaz que conduce hacia la ciudad capital, hacia el centro y del centro de la ciudad hacia este corregimiento. Importante manifestar que ya hay unidades de la Policía Nacional de Tránsito y también de la Policía Regular, tratando pues de proteger también a los manifestantes. Importante decir que ahí hay niños, profesores, padres de familia que vinieron con niños pequeños a esta protesta, a estos cierres parciales de esta vía principal, para hacer un llamado a las autoridades de Meduca y al presidente de la República. Estos cierres parciales no van a prolongarse por más de una hora, porque ellos se van a dirigir a la presidencia de la República a buscar respuesta. Ellos quieren que se reparen estas instalaciones o que se les coloque los aires acondicionados en este sitio donde están recibiendo clases, y es un centro comercial que no cuenta con lo estipulado para cumplir estos requisitos y dar clase a estos más de 1,000 alumnos. Retorno con este informe a estudios principales con más de Next Noticias.